¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy vamos a volar la pipa de combate que hicimos en el video pasado. Y también vamos a volar la pipa azul que hicimos, que le hicimos la cola de funda. La vamos a volar también el día de hoy para hacer una comparación. Vamos a hacer una comparación entre la pipa de combate, que es esta. No la he volado, de hecho no le he hecho ni los frenillos. Así que vamos a hacerle los frenillos y a volarla. A ver si vuela aquí como vuela allá. Aunque, déjeme decirle que estas vuelan sin cola porque estas cabecean mucho. Y como es un combate, entonces ellos quieren moverla mucho y con mucha fuerza y que pueda quemar. Así que puede que se lo enganche volándola aquí por toda esta casa y todo el alambre. Pero vamos a hacer una comparación. También vamos a volar la pipa que hicimos. Vamos a volarla otra vez sin cola. Primero la voy a volar con cola para ver qué tal. Y después la voy a volar sin cola para ver si ella también vuela como la pipa de combate. Así que nada, mi gente, espero que les guste mucho este video y vamos a ver qué tal. Pueden ver, esta sigue volando muy bien todavía. Ahí está, ahí ha volado otra vez. Súper bien que vuela la pipa. Ahora vamos a intentar volarla sin cola, a ver si se mantiene un poquito en el aire. Como la que no tiene cola. Todavía no hemos volado a la que no tiene cola, pero esta se sigue volando de una y súper bien que se queda. Ya yo no tengo que hacerle tu, sino que se mantiene ahí volando. Mírenla y lo alto que sube. Vamos ahora a piarla, a quitarle la cola, a ver si ella vuela igual sin cola. Ahora le voy a quitar la cola. A ver cómo vuela sin cola. Si es posible que vuele sin cola. Oh,
que hacer el mundo así, no, pero ve. Ay, qué. La pipa azul sin cola, pero para comprar. Pero que si hubiera mucha volando, solamente hubiera que mandársela y pasarla con todo y hacerle pum y ya de una vez la coge. Oiga, ¿y cómo hace? Yo creo que zumba más que los zumbadores que yo he hecho. Gancho. Ya, vamos a pillar. Y si se entierran, pero como les digo, que estas son para combate sin cola. Así que vamos a dejar la azul por acá. Y vamos ahora a hacerle los frenillos a la roja. Creo que es el mismo procedimiento que le hicimos a la azul. Que agarramos, amarramos aquí arriba. Agarramos aquí. Y amarramos aquí. En las dos puntas, arriba y abajo. Esta está bien frágil de verdad. Así que yo creo que hay que tratarla más suave. Esta todavía está más frágil. Así que yo espero que no se rompan tampoco la penca. Al parecer esta va a volar más rápido que la azul. Que está bien ligera. Bueno, ahora vamos a amarrarle en el mismo medio, ahí, como en el mismo medio, vamos a amarrarle el hilo. Espero que el hilo no vaya a romper plástico cuando ella vaya como a querer subir la fuerza, así que yo espero eso porque no tiene ningún agarre ahí en el medio. Se puede subir y romper plástico, así que yo espero que no pase eso.
Ahí está, lo rompió. Lo rompió antes de que la volara, carajo. Pero aquí la tenemos. Entonces, amarramos aquí, muy normal, como la otra. Recuerden que no pase de ahí. Vemos que todavía. Miren, agarramos todos los hilos juntos, así como yo amarro los punillos, aunque está los punillos de mi chichigua normal. Agarramos todos los hilos juntos, le damos vuelta todos juntos. Y hacemos un nudo, todos juntos. Algo así. Esta pipa va a tener problemas para volar, muchos problemas. Y es que sí, yo que sí. Creo que voy a tener que ponerle la cola para poder volar. Porque está como muy, muy puntiaguda y tira mucha cabeza. Aunque recuerden que esto es una pipa de combate y ella va sin cola, y si hace mucho así, yo creo que es mejor. Lo que yo tengo que mantener en el aire. Ah, bueno. Recuerden que esto es una pipa de combate y su fuerte es que ella se cierre y que tiene mucha cabeza para que tenga más fuerza. Yo quiero volar esta roja también con la cola, así que yo voy primero a intentar seguir volando las 5 horas y después le voy a poner la cola. Bueno, está pasando algo con esta pipa. Es que ella está como muy frágil. Y está bien, porque la que yo vi en el vídeo, así mismo, se volaba de fácil. Pero esta todavía tiene como algún problema técnico. O quizás es porque no se puede volar aquí. Porque como les dije, aquí hay mucho alambre, mucha caja. Y como esto es para combate, pues se está dificultando más. Está dificultando más.
abierto y por allá hubiera más pipa volando, entonces no hubiera sido tan incómodo volarla así. Porque ella podría tirar su cabeza por allá en el aire. En fin, vamos a ponerle la cola ahora, vamos a ponerle la cola. A ver cómo ella vuela con la cola. A ver si se mantiene también estable con la cola. Recuerden que volamos la otra pipa y esa sí se mantuvo un poquito más en el aire. Vamos a ver, vamos a le pusimos la cola. Vamos a subirla. Uy, miren, miren, miren. Miren lo rápido que subió. Miren la otra, está volando. Dios mío, pero decímelo, mira, miren la gente está. Al té de penca, como que se dobla la funda. Ya, se me pegó el hilo aquí. Al té de penca, como que se dobla, pero se mantiene en el aire. ¡Ay! ¿Qué me fue? Se me fue la pipa y mira dónde se quedó agarrar. Se me había enredado el hilo. Se me había enredado el hilo y miren, se me fue la pipa y se quedó agarrar allí en aquella antena. En esa antena de ahí se quedó agarrar. Mírenla ahí donde está, mírenla ahí donde está. La pipa roja, le pusimos la cola y ahí ella se mantuvo más estable. Una pipa de combate. Uf, se enganchó. Si sube, es una épica pro. Pero si no sube, ya la perdimos. Bueno, la busco ahora, cayó cerca de mi casa. Bueno, gente, ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden darle a like al video, comentar y compartirlo con sus amigos. Espero que les haya gustado mucho este experimento que hicimos con estas dos pipas. Espero también que les haya gustado mucho esta serie que hicimos esta semana. Así que la semana que viene venimos con más tópicos nuevos. Así que no olviden, gente, que pueden comentar abajo, como siempre, decirme qué tal, si les gustó estas dos pipas que hicimos. Y si la hicieron, envíenmela al Instagram para yo pasarla por aquí por el canal. Seguro, de verdad, que la vamos a pasar solo si la mandan por el Instagram y me siguen. Así que, nada, ha sido todo por este video, mi gente. No olviden, nos vemos en un próximo video y chao.